Amigos, familia, bienvenidos. Nathan y Mary Ironside aquí con tu despertar diario. ¿Dónde está mi gente, los adoradores en espíritu? Soy tu amigo australiano. Un abrazo y bienvenidos. Estamos empezando una nueva serie que se llama Espíritu y Verdad, basado en la palabra de Dios que tú y yo somos adoradores. Te exaltamos, Dios, Espíritu y Verdad. Y también inspirado por mi canción del mismo nombre, Espíritu y Verdad. Tú eres digno. Dice en Amós 5:24, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. El propósito, destino y llamado de Dios para cada creyente es adorar a Dios en espíritu y verdad. En esta serie devocional vamos a sumergirnos intencionalmente en este tema. Desde que la melodía de la canción Espíritu y Verdad irrumpió el corazón de Nathan, la palabra de Dios que inspiró esta canción se ha convertido en una pieza central, inquebrantable y un foco central de nuestras vidas. La conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana junto al pozo es profética y más significativa para nuestra adoración de lo que podamos imaginar. Esto lo vemos en Juan 4. Pero corra el derecho como las aguas y la justicia como torrente constante. Amós 5:24. Amós 5 nos ofrece la oportunidad de investigar y articular la relación entre esta adoración en espíritu y verdad y la justicia. La adoración está estrechamente vinculada a la justicia práctica. Nos enfrentamos a la realidad en la que, aunque la adoración es un acto espiritual, influye directamente y se refleja en la manifestación de la justicia de Dios en nuestras relaciones y comunidades. Una comunidad o una persona que verdaderamente adora a Dios no puede ignorar la injusticia, y la persona que busca la justicia se encuentra adorando al Dios de la justicia. En Amós 5, el problema, como sabemos, no fueron las reuniones, las canciones o la música de Israel, las prácticas religiosas y creativas que estaban desarrollando. El problema fue que Israel se divorció de sus prácticas religiosas, de las cuestiones de justicia y la relación correcta en sus tratos mutuos, especialmente con los marginados y los pobres. Imagínense una persona o una comunidad que asiste a las tradiciones religiosas todos los días, pero que nunca ayuda a nadie, ni perdona a nadie, y no tiene interés en la generosidad o la verdadera relación con la gente. Esto es algo frío y sin sentido. El texto dirige proféticamente hacia Israel, quien siempre ha sabido que la observancia del ritual y la compasión por los marginados o débiles no deben separarse. Dios ha formado a Israel para que sea santo y misericordioso. Lo que Dios condena entonces es el ritualismo sin corazón, reuniones religiosas, ruido sin compasión por los demás y justicia en nuestras relaciones. Es difícil leer Amós 5:24 sin escuchar la voz profética de Martin Luther King. Pero corra el derecho como las aguas y la justicia como torrente inagotable. Las actividades religiosas sin justicia y misericordia son aborrecibles para Yahvé. Además, los actos de justicia y gracia que Él exige no son de tipo intermitente, que aparecen aquí o allá, pero de tipo constante, que corre como aguas y es un arroyo que fluye para siempre. ¿Cómo conectamos entonces nuestras prácticas de adoración y nuestro ministerio con los pobres? Me viene a la mente, Nathan, una palabra: acción. Para nosotros, en nuestro trabajo diario con Global Care Colombia, nuestra fundación, donde trabajamos con un equipo increíble, estamos sirviendo a los pobres y hambrientos. De pronto para ti podría ser bendecir a tu vecino con un regalo, o conectarte con él, o preguntarle cómo puedes orar por él. O tal vez en este momento
esa justicia es en una relación personal donde necesitas perdonar, liberar y restaurar lo que se ha roto. Deja que el río de la justicia de Dios fluya y te muestre. Este es tu primer paso para adorar verdaderamente a Dios en espíritu y verdad. Es tiempo de tu justicia fluir. Señor Jesús, yo quiero ver tu justicia en mi vida, activa y real. Somos adoradores en espíritu y verdad. Y esa adoración empieza con justicia en nuestras relaciones, familias y ayudando con gracia y generosidad, sirviendo a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.